time in my life donde yo me sentí where I felt bastante deprimido. Very depressed. Porque yo comencé a dudar because I began to doubt en el poder de una persona. In the power of a person. En el poder de una persona. In the power of one person. Y yo comencé a preguntarle a Dios, and I began to ask God, ¿verdaderamente una persona puede hacer la diferencia? Truly, can one person make a difference? Yo comencé a decirle a Dios, I began to tell God, por más que yo intento, no matter how much I try, por más que yo trabajo, no matter how hard I work, por más que yo me concentro en algo, no matter how much I concentrate on something, yo no veo cambio. I don't see change. Yo no veo que la cosa se pone mejor. I don't see that things get better. Yo no veo una diferencia. I don't see a difference. Yo comencé a preguntarle a Dios, I began to ask God, ¿verdaderamente hay poder en una persona? Truly, is there power in one person? Encontré una historia, I found a story, que sentí compartirlo con ustedes. That I felt to share with you tonight. La historia se trata de un hombre, the story is about a man, que él iba camino hacia ser un empresario. He was on his way to becoming a man, a businessman. Y el hombre tenía la educación, and he had the education, tanto tenía, he had so much education, que él pudiese ser, that he could have been, un empresario multimillonario, a multi-billionaire businessman. Sin embargo, lo dejó todo, but he left everything, por seguir su sueño, to follow his dream. Él quería ver su sueño logrado. He wanted to see his dream come true. Aleluya. Quería ver su sueño logrado. He wanted to see his dream come true. Y lo dejó todo. And he left everything behind. Su meta principal, his main goal, era ver sus enemigos destruidos, was to see his enemies destroyed. Y este hombre lo dejó todo, and he left everything, para ver sus enemigos destruidos, to see his enemies destroyed. Escogió antes, he chose, escogió caminar por cuevas, he chose to dwell among caves, y desiertos, and deserts, y vivir en una vida sin las comodidades naturales, and live a life without the commodities that come naturally, para ver su meta logrado, to see his dream accomplished, pudiendo ser un multimillonario, he could have been a multi-millionaire, lo dejó todo, he left everything, para ver su sueño logrado, to see that dream come true. Él logró su sueño, he accomplished that dream, y este hombre, and this man, una persona, one person, cambió la historia de la humanidad, changed the history of humanity, para siempre, forever. Un hombre, one man, cambió la historia, changed the history, para siempre, forever. A lo mejor estás pensando, maybe mi you're hermano, thinking, my beloved brother, ¿de quién está hablando el predicador? Who is the preacher talking about? ¿Quién es este hombre que lo abandonó todo? What man is this that left everything behind? ¿Qué es este hombre que ha marcado la historia? The man that marked history. ¿Quién es esta una persona? Who is this one person que ha cambiado la historia? That has changed history. Un nombre. This man. A lo mejor lo has escuchado antes. Maybe you've heard of him before. Ese nombre es. His name is. Osama Bin Laden. Alaba. Se le fue el gozo a dos o tres personas. Some people lost their joy. ¿Cuántos saben ese nombre? Who knows that name? How many people have heard that name before? ¿Cuánto ha escuchado ese nombre? A lo mejor tú no lo conoces personalmente. Maybe you don't know him personally. Pero este hombre, de una forma u otra, but this man, one way or another, afectó tu vida. Affected Amen. Your life. Amen. Hello, somebody. That's right. Esta persona, this man, de una forma u otra, one way or another, afectó tu vida, affected your life. Yo me lo recuerdo como si es ayer. I remember as if it was yesterday. Yo estaba en el octavo grado. I was in eighth grade. Cuando una maestra entra por la puerta, when a teacher came in through the door, gritando, nos van a matar. Screaming, they're gonna kill us. ¿Estás conmigo? Are you with me? Entró por la puerta disparada. She entered through the door like a bullet. Loca llorando. Like crazy, crying. Nos van a matar. They're gonna kill us. Cuando prende el televisor, when we turn on the television, yo vi cuando el segundo avión, I saw when the second airplane, chocó contra la Torre Gemela, hit the second tower. ¿Cuántos vieron eso? Who saw that? Ustedes me están mirando como si no saben lo que estoy hablando. You're looking at me like you don't know what I'm talking about. Así, así, bien. Like this. Este hombre, this man, afectó tu vida de una forma u otra. Your life one way or another. Yo comencé a preguntarle a Dios, I began to ask God, a la verdad que una persona, truly one person, tiene la habilidad, has the ability, de cambiar la historia para siempre, to change history forever. Pero también me molesté un poquito, but I was also bothered somewhat, porque yo dije, because I said, ¿por qué es?
Why is it que es tan fácil that it's so easy una persona cambiar tu vida, one person change your life, pero de una forma negativa, in a negative way? ¿Y por qué es and why is it que una persona that one person que viene y quiere marcar tu vida de una forma positiva that wants to mark your life in a positive way no te lo puede cambiar? Can't mark it. It only takes one person to mess up your life. Solo toma una persona dañar tu vida. Can I be real tonight? That's right. One person. Una persona. That's all it took. Eso es todo lo que tomó. To make you hate every man you see. Para tu odiar todo hombre que ves. No, no voy a mirar a nadie. I'm not gonna look at anybody. All it took was one girl. Solo tomó una mujer. To change your viewpoint on all women. Para cambiar tu punto de vista de todas las mujeres. It took one bad experience. Tomó una mala experiencia. To scar you for life. Para que te marque por toda la vida. My question was. Mi pregunta es. Why is it? ¿Por qué es that one thing que una cosa can't turn your life around? No puede devolverte o cambiar tu vida. Comencé a darme de cuenta. I began to realize. Yo tenía que como que chequearme a mí mismo. I had to check myself. Porque yo comencé a decir. Because I began to say. Por una persona. Because of one person. Todos caímos. Everybody fell. Por una persona. Because of one person. El pecado entró al mundo. Sin came into the world. Por una persona. Because of one person. Yo estoy condenado a muerte. I'm condemned to death. Pero cuando comencé a analizar la palabra. Began to analyze the me di de cuenta. I realized. Que por una persona. Because of one person. Yo fui restaurado otra vez. By one person. To enter into the world, que entrar al mundo, but through one person, pero a través de una persona, grace entered into the world again. One person brought us down, una persona but one person lifted us up again. I want to see the hand of people that know that one person that turned it all around. Una persona. Cambió la vida para siempre. Changed your life forever. El pecado entró por Adán. Sin entered through Adam. Adán y Eva. Adam and Eve. Todos sabemos esta historia. We all know the story. El pecado entra. Sin entered. Por la primera, vamos a decir, la creación máxima de Dios. Through the maximum creation of God. El hombre cae. Man falls. Entra en pecado. Sin enters. Pero mira cuánto Dios te ama. But look how much God loves you. Que la palabra me enseña. That the word shows me. Que desde la caída del hombre. That since the fall of man. El linaje y la sangre. The lineage and the blood. Lo que es la sangre mesiánica. What is the messianic blood. La de la redención. That of the redemption. Que aunque el diablo trató de impedirlo. That even though the devil tried to keep it from happening. Ese linaje siguió corriendo. That lineage kept running. Siguió corriendo. It continued running. Hasta que llegó Cristo a la tierra. Until Christ came to earth. Adán por Adán. Through Adam, la transgresión vino para la condenación de todos. Transgression came for condemning everyone. Pero por Cristo, but through Christ, aleluya, la justicia vino para la justificación de todos. Came to justify everyone. No sé si hay alguien aquí que sabe. Por la desobediencia de Adán, through the disobedience of Adam, todos fueron pecadores. We all became sinners. Pero por la obediencia de Cristo, but through the obedience of Christ, todos somos redimidos. We are all redeemed. Yes, Lord, yes, Lord. Por Adán, through Adam, se introdujo la ley. The law was introduced para que la ley abundase. So that the law may be in abundance. Pero por Cristo, but through Christ, donde abundó el pecado, where the sin was in abundance, sobreabundó la gracia. Grace was in overabundance. Aleluya. No sé si hay alguien aquí que me está escuchando todavía. Aleluya. Por Adán, through Adam, el pecado reinó para muerte. Sin reigned for death. Pero por Cristo, but through Christ, la gracia reina. Grace reigns para vida, for life, y vida eterna. And eternal life. Por una persona caímos. For one person that we fell. Pero por una persona, but through one person, fuimos levantados. We were lifted up once again. El poder de una persona, the power of one person, cambió la historia para siempre. Changed history forever. La clave aquí es, the key here is, que Dios estaba buscando, that God was looking for, a alguien dispuesto. Someone who was willing.
Vamos a conectar el mensaje de ayer con el de hoy. Let's connect last night's message to today. Dios está buscando. God is looking for. A alguien dispuesto. Someone who's willing. Cuando vienen los planes de Dios. When the plans of God come. Entiéndelo muy bien. Understand this carefully. Dios no necesita multitudes. God does not need a multitude. Dios no necesita un ejército. He does not need a great army. Él solamente necesita una persona dispuesta. He only needs one person that's available. Si analizamos la historia de Gedeón. If we analyze the story of Gideon. Aleluya, él tenía miles de soldados. He had thousands of soldiers. Miles. Thousands. Y Dios le dice, and God said, tienes mucho. You have too many. ¿Qué persona? What person? Que va a pelear una batalla. Who's gonna fight a battle? Tu mentalidad es. Your mentality is. Yo necesito el ejército más grande. I need a greater army. Porque si ves la historia de toda la guerra. Because if you see the story of every war. El ejército más grande. The greatest army. Es el que siempre gana. Is the one that always wins. Pero Dios le está diciendo a este hombre. But God said to this man. Tienes demasiado. You have too many. Quita. Take them away. Yes. Hallelujah. Yes. Gloria a Dios. Está conmigo. You with me? Como que los perdí. ¿Qué pasó? I think I lost them. Dios le dice. God told him. Corta. Cut. Corta. Cut and get rid of. Quita. Take them away. Dios una vez más, él comenzó a contar. Once again, God, he began to count. Y tenía soldados. And he had soldiers. Pero Dios le dice. But God said. Corta. Cut. Todavía son muchos. There's too many still. Tú no entiendes. You don't understand. Porque todos tus recursos. Because all your resources. Están cortando. Are being cut down. Yes. Tú no sabes. You don't know. Porque tú estás perdiendo. Why you're losing. Pero Dios te dice en esta noche. But God's telling you tonight. Yo no necesito tus recursos. I don't need your resources. Para poder ganar. Aleluya la batalla. To be able to win the battle. I don't need your resources. No necesito tu recurso. I don't need your help. No necesito tu ayuda. I just need somebody willing. No necesito uno dispuesto. To obey my voice. No matter how crazy it sounds. No importa cuán loco suene. Aleluya. I know it sounds crazy. Sé que suena loco. I know it doesn't make sense to you. No tiene sentido para but mí. I just need somebody obedient. Yo necesito a alguien obediente. That's all I need. Es todo lo que necesito. That's all I need. Es todo lo que necesito. Somebody obedient. Alguien obediente. Touch the person next to you and tell them. Toca a alguien y dile. I just need somebody obedient. Solo necesito a alguien obediente. Somebody obedient. Alguien obediente. Una persona. One person. Dispuesta. That is willing. El tema de la campaña. The title of this revival. Tiene la pregunta. Has a question. ¿Vivirán estos huesos? Will those bones live? Si vamos a la historia. If we go to the story. Me doy de cuenta. I realize. Del personaje. Of the person. De Ezequiel. Of Ezekiel. Ezequiel fue el profeta. Ezekiel was a prophet. Que Dios le da la revelación. That God gave the revelation. Del valle de los huesos secos. Of the valley of the dry bones. Un hombre. A man. Pero cuando examino la historia de Ezequiel. But when I examine the story of Ezekiel. Me doy de cuenta. I realize. Que Ezequiel no era muy popular. That Ezekiel wasn't very popular. Ezequiel no Ezekiel era. Wasn't. Muy popular. Very popular. Es más, nadie. Better yet, no one. Quería. Wanted. A escuchar. Listen. Lo que Ezequiel tenía que decir. To what Ezekiel wanted to say. Dios le daba un mensaje a Ezequiel. God would give Ezekiel a message. Y nadie quería escucharlo. And no one wanted to listen. Ezequiel recibía palabra de Dios. Ezekiel received the word of God. Y nadie quería escuchar. And no one wanted to listen. A Ezequiel le tocó. Ezekiel had the opportunity. Hablar en un tiempo. To speak on it during a time. Donde nadie quería escuchar. Which no one wanted to listen. ¿Se recuerdan de ayer? Remember yesterday? De las zapatas.